Ay, que me deje tener que hacer. Va a ser un giro muy buena mañana. ¿Qué tal? ¿Más en cuatro? ¿Qué tal? Una mañana con calor. Muy buena mañana, muy buena mañana. Más en cuatro. ¿Le he pensado? Sí, digo presidente. Castilla-La Mancha es una inversión cercana a los 26 millones de euros, consejero, que va a permitir renovar y ampliar 34 equipos en todos los hospitales, en Ciudad Real, en La Mancha Centro, en Albacete, en Toledo, en Ciudad Real, en Talavera, en Cuenca, en Guadalajara también, también en el Hospital Nacional de Parapléjicos, quiero decir, todo, prácticamente en casi todos los hospitales de Castilla-La Mancha. ¿Qué va a permitir, primero, tener diagnósticos en estadios más tempranos de la enfermedad? ¿Va a permitir intervenir o actuar en este caso con pruebas diagnósticas en menor tiempo, como hoy nos explicaba la jefa del servicio, con menor radiación y por tanto con mayor seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios, mayor profundidad en el estudio que hagan de distintas características según la prueba en cuestión y lo que estén en este caso pues analizando, mirando o diagnosticando en esa búsqueda los profesionales sanitarios, pero especialmente va a permitir incrementar el número de pruebas.